Bienvenidas a un vídeo más en el canal. En el vídeo de hoy os traigo algo un poquito diferente. Últimamente os estoy trayendo cosas diferentes, pero el vídeo del domingo. Este domingo va a ser mmm, raro, pero bueno, vamos a centrarnos en hoy. Y es que hace unos meses ya en Instagram os pregunté si conocíais algún pequeño negocio que estuviera pasándolo mal a causa de la crisis del COVID-19, etc. Me costó un poco mmm, intentar hacer las cosas con un poquito de cabeza y encontrar la mejor forma de dar a conocer pequeños negocios en esta plataforma que tengo. Y lo que he decidido al final, después de pensarlo durante muchas semanas, es que la mejor forma que tenía de hacerlo ahora mismo es a través de Etsy. Etsy es una plataforma, para que os hagáis una idea, es como un mercado, como un mercado físico, pero en vez de mercado físico online. En este mercado, en Etsy, muchos vendedores de todo el mundo tienen sus pequeñas tiendecitas donde venden normalmente cosas que ellos hacen a mano o cosas vintage. Se caracteriza mucho por eso Etsy. Me gusta porque tiene una política de seguridad bastante guay. Si tú compras y no sale bien la cosa, puedes reclamar, con lo cual es bueno tanto para el vendedor pequeñito como para el comprador que quiere asegurarse de que la relación que está teniendo con ese vendedor tan chiquitito y que por lo general tienen todavía que ganarse la confianza del cliente, pues está construyéndose sobre una plataforma segura. Como os digo, creo que Etsy es la mejor plataforma ahora mismo para hacer este vídeo de pequeños negocios y por eso os traigo en este vídeo un pequeño haul, un pequeño vídeo de compras de cositas que he comprado en Etsy España a vendedores chiquititos y que por fin tengo en mis manos. También aprovecho para decir que creo que ahora es el mejor momento para comprar en pequeños negocios, para apoyar al vendedor chiquitín, para apoyar al pequeño negocio, porque con la crisis que estamos viviendo y que va a venirse nos en encima, cuando ya pase la crisis sanitaria, se nos vendrá la económica encima. Así que mucha gente va a necesitar ayuda, muchos pequeños negocios van a necesitar ayuda mucho más que otros grandes negocios. Que también es cierto que generan trabajos, generan empleos y también han sufrido este bache, pero no es lo mismo el bache que tienen que superar negocios como, por ejemplo, Primark, que ya me diréis vosotros, con la pequeña panadería del lado de tu casa. Así que hago un llamamiento generalizado para, dentro de lo que podáis, estos meses que se vienen, comprate en pequeño negocio porque es una forma ideal de ayudar con ayuda práctica a la gente que ahora mismo lo está pasando mal después de la crisis sanitaria. Durante la crisis sanitaria, técnicamente, pero bueno, ya me entendéis. Como yo no puedo hacer eso porque no estoy en España, la única forma que tengo de apoyar al pequeño negocio en España ahora mismo es a través de internet, comprando online y eso es lo que he hecho. Así que os voy a enseñar unas cosas que he comprado a través de Etsy, a ver si os gustan. Yo la verdad es que estoy muy contenta con todas. El siguiente pedido lo hice a la tienda Poor Christine. La tienda es de Valencia, la dueña se llama Nuria y venden a algunas cositas para el cuidado personal, un poco con la mentalidad orgánica, zero waste, cuidar el planeta y tal. Así que lo que compré fue este pack de tres muselinas para limpiar y desmaquillar la cara. Ya sabéis, como os hice el vídeo hace poco, de cosas que ya no compro, y es que ya no compro toallitas desmaquillantes, algodones o discos para desmaquillar. Y lo que utilizo son estos pequeños disquitos reutilizables, lavables, con los que desmaquillarme el rostro. Estos en concreto están hechos a mano por ella y son muy cómodos de utilizar, muy suavitos y se limpian perfectamente con una pastilla de jabón de glicerina. Son de algodón orgánico, están hechos a manos y el pack de tres me costó 7,20 euros, si no me equivoco, así que súper bien de precio. Lo siguiente que os es quiero enseñar son, de hecho, los pendientes que llevo ahora mismo, bueno, los de atrás, no, los de delante, los grandes, que son estos aritos que tienen como una especie de bolitas, pero en realidad van dentro del aro. Es como que el aro tiene pelotillas. La tienda es de Barcelona, se llama Candela Joyas y tiene un montón de joyitas así de este estilo. Muy minimalistas, muy cookies, de estas que se llaman la tanto. A mí me encantan este tipo de joyería y de hecho es el que llevo el 90% del tiempo. Lo único que me gusta a veces es los pendientes un poquito más bestias, pero en cuanto a collares y esos, soy muy de joyería minimalista, los anillos igual y tienen un montón de variedad de cosas. Estos aritos a mí me encantaron porque me parecen perfectos para llevar en tu día a día, no molestan en las orejas, son fáciles de llevar, no pesan, entonces son el... Claro, perfecto para ponértelo y dejarlo ahí y olvidarte de que lo llevas y verte siempre monísima de la muerte. A mí me costaron 29 euros, pero creo que ahora están de rebajas y están a 26. Tienen un montón de cositas de rebajas. Os voy a dejar los enlaces de todo lo que compré, si sigue disponible, en la caja de información, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. En el hilo, un poco también de accesorios y demás, también encontré la tienda de Olivia Brun. Es una tiendecita de Cádiz que vende un montón de accesorios para el pelo y también accesorios en plan joyería y tal. El pasador que yo decidí comprar es este. Es. Es que me parece precioso de bonito. Precioso, me encanta. Y, ay, no compré otro porque ya me había gastado un pastizal en Etsy en hacer el pedido este de negocios pequeños. Pero tenían uno del cardo escocés que me hacía ojitos. Es que me hacía ojitos. Pero luego, a la hora de la verdad, me gustaba más la rosa esta que el cardo escocés. Que no me lo digo muy alto por si acaso me echan del país. Me pareció un accesorio súper bonito para colocar de 20.000 formas diferentes en el pelo. Se puede colocar tal cual como una pinza. Se puede colocar en un moño bajo como decoración. En un semi recogido también como decoración no sé me pareció muy versátil así que lo compré por eso me encantó me costó 26 euros y es lo que os iba a decir podéis pensar que lo que os estoy enseñando los precios que tienen pues a lo mejor son un poco más subidos de lo que vosotros esperáis decís bueno pues es que a lo mejor yo lo puedo comprar en aliexpress o lo puedo comprar en primark o lo puedo comprar en donde sea por 6 euros o por 7 euros y es verdad tenéis toda la razón pero ahí es donde entra el momento a apoyar a un negocio pequeño Está claro que no todo el mundo se va a poder permitir, especialmente ahora, gastar esta cantidad de dinero en cosas como, por ejemplo, un pasador para el pelo. Pero si me estáis viendo, tenéis ganas de compraros algo, daros un capricho y os ibais a gastar algo de dinero que os podéis permitir gastar, ¿por qué no hacerlo ayudando a un negocio pequeño que ahora mismo lo está pasando relativamente mal o muy mal debido a la crisis que se le viene encima? simplemente es esto son precios más caros sí pero si pensábamos gastarnos ese dinero por qué no gastarlo en algo que pueda además hacernos sentir bien porque estamos ayudando a alguien que lo necesita la siguiente tienda de la que os quiero hablar es Book and Glow y es una tienda muy especial que por lo menos, si sois como yo y sois unos frikis de la lectura, pues seguro que os remueve el corazón un poquito. Los dueños son Eli y Natán y hacen velas de soja desde Donosti. Y lo especial que tiene esta tienda, y lo que me ha llegado al corazón, y he tenido que hacerles un pedido porque me ha parecido una idea maravillosa, y es que los nombres que les ponen a sus velas lo hacen en homenaje a libros, películas, lugares, sensaciones incluso que nos rodean. Por ejemplo, yo compré la vela Tejas Verdes. Ah, por cierto, podéis comprar las velas con el nombre en español o en Inglés, yo lo compré en español, evidentemente, y esta vela se llama Tejas Verdes, Otoño en Avonlea. Confieso que no he leído el libro Ana de las Tejas Verdes, muy mal, lo tengo en la lista de pendientes. Sí que he visto la serie de Netflix, me parece una de las series que me encanta ponerme simplemente cuando quiero relajarme y sentirme bien, es como un feel good serie, pues eso es eh, Ana de las Tejas Verdes en Netflix, y esta vela está inspirada en esa serie como si fuese Otoño en Avonlea, que es el pueblo donde vive Ana de las Tejas Verdes. A manzanita. Algo de canela. Mm. Me parece precioso, fantástico. Una idea muy ensoñadora y muy, muy para las almas de papel, que digo yo siempre. Y esto... Me encanta, tienen una variedad de velas increíble, esta fue la que más me llamó la atención a mí, también tienen velas inspiradas en Londres o en leer al lado de la piscina, está muy bien y no tienen un precio desorbitado, esta por ejemplo me costó 16 euros, que para ser una vela de un tamaño mmm, respetable creo que está muy muy bien. Algo que está muy de moda y que entra mucho dentro de mi estilo personal y de mi gusto personal últimamente es el macramé, solo hay que ver mis últimos vídeos, creo que queda bastante evidente y el pedazo de bicho de macramé que tengo en mi dormitorio de encima el cabecero también lo demuestra. Que por cierto, también lo compré en Etsy, pero no es en España, creo que era de Bulgaria o algo así. Precioso. Caro también, pero era precioso. En aquel momento es que todavía no estaba tan extendida la moda del macramé y era más caro. Neus es la dueña de la tienda entre cuerdas, que se basa en Tarragona, y ella lo que vende principalmente son materiales para hacer macramé, hilos de muchísimos colores, de algodón, para hacer este tipo de cosas. También los vende ella hechos, pero lo que yo he comprado no ha sido eso, sino algo que no había visto en ningún sitio y que me pareció una idea súper chula no solo para tener algo bonito que hayas ayudado a comprar en un pequeño negocio sino algo que además lo puedes hacer tú y es que lo que compré fue un kit para fabricar un bolsito de macramé concretamente este cuando lo haga ya veremos si me queda igual o no pero bueno la idea es que, que sí me quede igual me pareció una idea súper chula el macramé es algo que me encanta hacer manualidades es algo que me fascina me relaja muchísimo trabajar con las manos así que creo que este tipo de cosas son una idea genial para hacer algo diferente aprender a hacer algo nuevo y poder quedarte con esta creación que has hecho y poder darle uso. A mí me costó este kit, o sea, lo que viene siendo el hilo, el cierre, todo, todo, todo lo que se necesita para hacer el bolsito, 37 euros. Echadle un vistazo porque tiene un montón de cosas y si os gusta el macramé tanto como a mí, creo que merece la pena. Si me seguís desde hace un poco de tiempo, sabéis que una de mis grandes pasiones, aparte del maquillaje, por supuesto, es la papelería. Me encanta todo lo que tenga que ver con papelería y me puedo tirar horas y horas y horas en tiendas de papelería, como por ejemplo aquí Paper Chase. Eh, Paper Chase es, es mi templo de la vida. Me encanta. Y bicheando encontré la tienda de Patricia, que desde Barcelona se llama Letter and Me. Letter and me, and me. Lettering and Me. Lettering and Me. Patricia vende un montón de pegatinas diferentes para utilizar con tu bullet journal, o con tu agenda, o con tu libreta, o con lo que tú quieras. Auténticas monerías tiene, muy también de acuerdo a mi estilo, a lo que a mí me gusta, así que era como todo un conjunto. Papelería y encima decoración de mi estilo, lo tenía que comprar. Compré tres sets de pegatinas diferentes, cada uno de estos sets valía menos de 3 euros o 3 euros, o sea que son súper baratos y están muy bien. Y me parecen súper chulos, por ejemplo, estas etiquetas negras con foil dorado, así en forma de puntitos para marcar cosas importantes en la agenda. Estas pegatinas para poner en cada uno de los días de la agenda están en español, eso es algo que me encanta, aunque por Cierto, también los tiene en inglés, pero domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes, lunes. Lo he dicho al revés, y si eso no se merece que me gane un premio o algo, ya me diréis. O estas pegatinas minimalistas con dibujos florales de líneas, que sí, bueno, ya sabéis los marcos que tengo puestos, es que es justo lo que me gusta. Y además, dentro del pedido venía también un sobrecito con pegatinas extra a modo de detalle, a modo de regalo que incluyó ella con el pedido. Cosa que me parece súper chula y un detallazo. Así que si sois como yo, os gusta la papelería, os gusta tener vuestra propia agenda, hacer vuestro bullet journal, echadle un vistazo a la tienda de Patricia porque me parece preciosa y además unos precios geniales. La siguiente compra no os la puedo enseñar porque no es una compra física, es una compra electrónica. La tienda se llama Lion and Glow y la dueña se llama Aida. También es de Barcelona y ella lo que hace son presets para utilizar en el móvil con la aplicación Lightroom. También se pueden utilizar en el ordenador, pero bueno. Móvil y ordenador para Lightroom. Los presets, para que os hagáis una idea, pues es una forma más bonita y más fija de decir filtros. Son filtros de fotografía, pero es una forma también de simplificarlo porque tienen muchas más dimensiones. Son retoques de fotografía, de curvas, de colores, temperaturas, matices, saturación, etcétera, niveles, un montón de cosas que se unen para crear un look o un feeling concreto para una fotografía. Básicamente eso es lo que es un preset. Pues Aida lo que hace es crear packs de presets para darle diferentes estilos a tus fotografías. Por ejemplo, yo compré tres packs diferentes. El pack Cuarentena, que me pareció un nombre muy gracioso y lo tenía que comprar. El pack Ice Baby y el pack Lion Glow. Son tres packs muy básicos, en colores muy neutros, también muy también mi estilo a la hora de publicar cosas y demás, que me gustaron un montón. Cada pack cuesta 7,87€, que os garantizo que yo que he comprado varios packs y tengo varios, es un precio muy 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 razonable y os puedo ayudar a pasar de una foto que es como, ok, una foto, a una foto Instagram súper chula, genial y maravillosa para postear. Así que si queréis echarle un vistazo, Aida tiene su sede en Barcelona, hace un montón de presets muy 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 chulos a un precio muy guay y lo bueno de comprar compras electrónicas es que no hay gastos de envío, no tienes que esperar a que te llegue y no tienes que sufrir mientras te llega para ver si se pierde, si no se pierde, si hay algún problema si llega roto, es electrónico así que al momento lo tienes. La siguiente tienda de la que os voy a hablar creo que es si no mi favorita de todas las que os voy a enseñar en este vídeo, del, del top 3 seguro, se llama Barruntando y es un estudio de cerámica que crearon unas amigas en Avilés en Asturias y hacen un montón de cosas súper originales en cerámica, muy originales y únicas. Y eso es algo que me gusta mucho porque tener una pieza suya en tu casa, sabes que no la has sacado de Zara Home, sabes que no la has sacado de Primark, sabes que es una unidad de cositas que, que tienes tú. Y que no los tiene todo el mundo. Creo que eso también es una ventaja de comprar a este tipo de pequeños negocios creativos, que son unidades únicas. Cuando se acaban, se acaban y esa es otra. A lo mejor muchas de las cosas que os estoy enseñando ahora, os entráis en la tienda y ya no están disponibles, pues porque sus dueños han creado otras cosas. Son como colecciones cápsula pequeñas y eso es algo que le da un sentido de único a lo que compras que para mí tiene un precio que no se puede pagar. Por ejemplo, yo decidí comprar en Barruntando esta taza que sí, por si lo estáis preguntando, es un gato y si ya me pongo un poquito más específica, es mi gato hay varios artilugios diferentes, hay eh, maceteros, eh, como platitos hay un montón de cosas diferentes yo escogí la taza porque era lo que más iba a utilizar para hacerme mis tests, que por cierto me he aficionado al chai latte y oye me he aficionado fuerte, pero bueno el caso es que tú compras la taza en blanco y les mandas una foto de tu gato me parece que también hay más animales, pero bueno yo tengo un gato, entonces les mandé una foto de mi gatete y ellas lo que hicieron fue trasladar la esencia de M a la taza y ahora tengo una taza de M y me hace muchísima gracia porque porque a pesar de que M es un gato muy común, que no tiene nada de especial realmente, o sea, es, es es un gato muy común, literalmente es un gato común, europeo común, es un gato callejero, pero le han cogido un detalle que me ha encantado. Y es que, no sé si se podrá apreciar aquí, pero aquí en el centro tiene como una parte blanca en la que no hay pintura, no hay nada. Y es que M tiene aquí en el pecho, como le decimos en casa, un penacho, tiene como un penacho aquí de, de, de blanco que le hace muy caballero y muy señor. Y no sé, es... es... Vamos a ver. Si tenéis gatos, sabéis que todo lo que sea tu gato es bien. ¿Es caro? Sí, son 45 euros la taza. Es una taza cara, pero ya bien que sea para ti o un regalo para otra persona, es único, es especial, es hecho a mano. Me parece una forma muy guay de apoyar pequeños negocios. Otra vez, y encima, llevarte algo que es tuyo y que esta de sí es como un copo de nieve. Solo existe esta taza porque está pintada a mano. A lo mejor hay otra parecida, pero no hay otra igual que esta. Esta es mía, es mi gato. Y hablando de M, las dos últimas compras que os voy a enseñar, por desgracia no las tengo conmigo, porque todo esto lo pedí desde España, llegó a una dirección española y después desde esa dirección española, que es como la oficina base, me las enviaron a, aquí a Reino Unido para ahorrar un poco también en gastos de envío y tal. Entonces, esos dos... Últimos artículos llegaron un pelín más tarde y por lo tanto pues no los he podido recibir y quería hacer este vídeo ya cuanto antes, no quería seguir esperando. Así que os lo enseño telemáticamente porque los tiene mi madre ahora mismo. <laughs> lo que os decía, hablando de M, otra de las tiendas top 3 de este vídeo se llama Casa Stamps. La dueña de la tienda se llama Cassandra y hace infinidad de sellos de goma hechos a mano. Ella con sus manitas los esculpe, ella con sus manitas los hace y los envía. Tiene sellos predefinidos, algunos que ya están prediseñados, pero otra cosa que hace es hacer sellos a mano de tu mascota. Otra vez. Y esto es otra vez lo que yo escogí. Podría haber, la verdad es que tenía en el carrito un montón de cositas de ella, luego al final la saqué y me quedé solo con el DM. Pero es que tiene un montón de sellos preciosos para lo mismo. Si os gusta la papelería, si os gusta poner cosas en vuestro Bullet Journal o marcar vuestros libros de vuestra biblioteca con vuestros sellos. Para que se sepa que son vuestros, lo que se conoce como un ex libris, vaya. Pues hace todas estas cosas ella. Yo le mandé una foto de M a la que le tengo mucho cariño y lo que me encanta de esta tienda es que tarda un poquito más en enviarte el sello. Evidentemente porque lo tiene que hacer a mano. Yo le envié la foto, ella hizo un boceto a lápiz, me lo envió a mí para que yo le diese el aprobado, si tenía que hacer algún cambio, si ya estaba bien, y después ya me envió la prueba final con el sello hecho. El dibujo le pude yo hacer algunos cambios, si quería que cambiase algo, si me gustaba o estaba bien. Y el resultado es un sello de Miga que parece que sale de la página del libro y me encanta. Y es mío y es único y solo se le ve un colmillito que es lo que le pasa en esa foto porque a él me le falta medio colmillo porque se cayó y se rompió medio. Colmillo es, es único, es mi gato, es mío y me encanta. Es lo mismo, es un poco más caro que un sello que puedas comprar ya hecho de goma, quizá en Amazon, en Aliexpress. Pues sí, pero es tuyo, es único y lo han hecho a mano. Y a mí eso me parece que se está perdiendo y que es algo muy especial. Sí, es caro, cuesta 58 euros, pero lo dicho, no me voy a repetir más. 58 euros que he pagado, muy a gusto. Y la última compra que también ha llegado un poquito más tarde y que también está en España es eh, de J. Bordada. Es una tienda de productos bordados que está en Zaragoza. Tiene una variedad muy amplia de cositas bordadas a mano, desde vestidos, neceseres, bolsos, un montón de cosas. Yo en concreto compré una bolsa negra que está bordada. Os voy a enseñar una foto aquí para que la podáis ver. Y tiene varios diseños distintos. Me gustó mucho cómo hacía las cosas, me gustó mucho el estilo de bordar que tenía, los precios estaban bastante bien para estar bordados a mano y compré esa bolsa que me pareció encima ideal pues para ahora ir a hacer la compra y no llevar bolsas de plástico encima sino echar ahí la fruta los asuntos y no tener que llevar las bolsas de plástico que las odio odio cuando tengo que comprar bolsas de plástico en el supermercado porque me urge comprar algo y se me ha olvidado llevar la bolsa de casa lo no, odio y ya con esto sí que termino el vídeo de hoy. Este es el haul, un pequeño vídeo de compras. Que por cierto, si no me equivoco, hace mucho tiempo que no hago un vídeo de compras. Creo que ya no es el estilo de vídeo que se lleva. En YouTube ha desaparecido un poco más, antes era lo normal. Tenéis todos los enlaces en la caja de información. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí, porque todos los jueves y todos los domingos hay vídeo. Y yo se los digo que este vídeo del domingo <laughs> es raro, lo repito, es, es, es raro. Así que no os lo perdáis. Nos vemos el domingo. Hasta entonces, un besazo enorme. Bye.